¿Qué hubiera pasado si se quedaban 4 años más, no? Con eso solo ya debería bastarnos para estar muy felices. Sí. Y después más tarde hacemos los análisis correspondientes. Y además, bueno, nada, no es como un partido de fútbol que ganaste y solamente festejas porque ganaste vos. Este es un partido en el que estaba en juego la suerte de todo un pueblo, ¿no? Mm. Así que triunfo de la sensatez. Eso, no llamemos insensatos a los otros porque si no somos como ellos, ¿no? Son mucho peor que insensatos. Claro, eso es la cosa. Insensato hubiera sido votarlos. Porque si no ponemos de todo en términos de locura, como ponen ellos, ¿no? Insensato hubiera sido votarlo, pero ellos son algo mucho peor que hicieron infancia, algo sensato anoche, que es terminar con esto de vender dólares, ¿no? Eso me parece bien. No sé, sí, pero una vez que constataron que habían perdido las elecciones, se comieron 22 esto, mil millones. Esto confirma absolutamente lo que vino diciendo Alberto Fernández, de que ese remate de divisas fue el financiamiento de la campaña electoral de Macri, ¿no? Es claramente la elección más cara de la historia. Y la financiación comienza el año pasado con el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Claro. Pero bueno, los vi ahí en las fotos en el búnker. No, si nosotros fuimos a dormir. Mira cómo estamos. Hay pruebas, hay registro. Escuchame. Hay registro del trencito. A mí creo que se me vinieron los 5 años de lucha encima. Desde tanto nos fuimos a dormir que yo todavía me estoy yendo a dormir. ¿Ah, sí? No llegamos nunca. Yo me siento más joven porque siento que estamos, no sé, 2011, 12, 13. Entonces me rejuvenecí anoche. Yo soy el único boludo que se fue a laburar después de terminar el programa. Nosotros fuimos a buscar fuentes. Yo también me enteré que hoy a la una había. Los vi abrazados con las fuentes. Sí, cerramos. Sí, sí. Hay que, dicen las escuelas de periodismo que hay que tomar distancia de las fuentes. Yo te vi bastante abrazadito con las fuentes. Ahora vos sabés, negra. Vos sabés, negra, eso que estás diciendo de 2011, que te sentís más joven. Hay un experimento científico que se hizo 2 veces. Se repitió ahora, pero se hizo en la década del 70 por primera vez. Se construyó una casa con todo el estilo de 2 o 3 décadas antes. Y se puso a vivir allí a una cantidad de gente durante un tiempo, un lapso que no recuerdo si era 1 mes o 2 meses. Y empezaron a modificarse todos los valores clínicos. Es decir, hubo un rejuvenecimiento clínico en esas personas. El experimento se repitió ahora hace poco porque en la primera vez no se habían tomado los registros necesarios para poder convalidarlo. Claro, dar cuenta. Y esta vez sí se tomaron. Y hay toda una elaboración teórica respecto de la juventud vinculada con la autopercepción. De modo que así que tiene sentido. Eso que dijiste es absolutamente. Yo me siento más joven porque vine sin dormir. Es cierto que es cierto que en tu caso no es raro porque sos una pibita, pero. Ya soy joven, ponele. Ya sos joven, sí. Bueno. No estamos. Sí. Dale, que arranca. Che, bueno, es que. La verdad es que ahora, qué sé yo, por ahí ayer estábamos diciendo, uy, pero íbamos a ganar por más y qué sé yo, pero hace un tiempo parecía que esta gente se iba a quedar mucho. Sí. ¿No? Entonces, yo creo que ellos están asombrados hace rato y les cuesta salir. Escucho incluso a los periodistas anoche y a la mañana y siguen como enojados, les cuesta aceptar que han perdido la elección. Es que tenían mucho a favor, digo. Es difícil perder una elección si vos tenés a tu favor a Trump, sí, a Bolsonaro, al Fondo Monetario Internacional, al todo el sistema financiero internacional y al nacional, a los grandes empresarios argentinos, a todos los medios de comunicación, a las grandes empresas de redes que no son neutrales. Te lo digo yo, que manejo una empresa que se maneja en las redes, no son neutrales. Anoche a nosotros no nos anduvo WhatsApp, nosotros tenemos el grupo de WhatsApp privado más grande del país y ayer no funcionó. Así que contra todo ganó el peronismo. Es muy fuerte, es muy fuerte. Y Macri perdió con todo ese apoyo. Es como perder una guerra teniendo todos los portaaviones, todos los aviones, todos los soldados. Pero eso es la historia argentina. Con la tiza y el carbón lo traemos a Perón. Antes de las redes. Digo, eso es nuestra historia. Eso es la sociedad argentina.
Se puede dar vuelta incluso el razonamiento y pensar que a pesar de la... A pesar de los golpes... A pesar de la enorme crisis política y económica, a pesar de la devaluación del 30% de los últimos dos meses, a pesar del 40% de pobres, a pesar de los dos dígitos de desocupación, Macri no estuvo tan lejos de ser reelecto tampoco, ¿no? Digo, si hubieran hecho algunas cosas un poco mejor hoy en día, quizás la historia sería muy distinta, y eso también creo que hay que tenerlo en cuenta como una lección hacia el futuro. Porque probablemente la derecha, cuando vuelva a acceder al poder en la Argentina, que es algo que va a suceder tarde o temprano, depende de nosotros que sea más tarde que temprano, pero va a suceder que tarde o temprano, también va a haber aprendido sus lecciones. Y es interesante detenerse en eso, ¿no? De que no es tampoco esperar a que el peronismo vuelva como si fuera una fuerza de la naturaleza. No me acuerdo quién había dicho esto hace unos meses, y creo que tiene mucha razón. No hay un destino manifiesto en la Argentina. Yo creo que ayer lo fundamental de los puntos que subió Macri es que se los robó a los otros dos de derecha, a Gómez Centurión y a Esper. Y a Lavagna. Es decir, que él, claro, que él se quedó con los votos de derecha de los otros, que lo hizo con ese discurso de ultraderecha en los últimos meses y que capturó. O sea, que lo que sumó es lo que le sacó a los demás. De hecho, Alberto saca un poco más. Y a mí me parece que ese mapa todo celeste, con una franja amarilla en el medio, que de Córdoba, de Santa Fe, de San Luis y Mendoza, Entre Ríos, en Entre Ríos, donde está nuestra federal. Gran... Bueno, pero a mí me parece que primero esa franja en el centro es nuestra pampa húmeda, es nuestra gran producción agropecuaria, que se extendió un poquito gracias a la tecnología en los últimos años, y es a ese sector a donde todo el resto de la población transfirió sus recursos, ¿sí? Los principales receptores de los recursos de la Argentina fueron los productores agropecuarios de la pampa húmeda. Entonces, es lógico que ese centro vote. Y la ciudad de Buenos Aires se ha convertido en una especie de Nueva York donde viven los más ricos del país, ¿sí? Obviamente que hay pobres, claro que sí. Es una bella India. Hay una enorme concentración de clase media alta, yo diría, en la ciudad de Buenos Aires. Así que tiene una explicación económica. Digo, uno dice, ¿cómo en un país en donde a todos nos va tan mal? Error. A todos no. No, ganaron San Isidro. ¿Alguien? Ganaron Vicente López. Bueno, hay un corredor, Cava, Vicente López, San Isidro, que expresa claramente el sector más rico del país. Claro, ¿no? O sea, la plata que nos sacaron del bolsillo a nosotros, alguien la tiene. Bueno, la tienen ellos. Entonces lo votaron quienes fueron beneficiarios, claro, de este proceso. Me parece que el mapa, mírenlo, el que tenga la oportunidad, los oyentes, entren a los portales y vean el celeste, es Alberto, y en el medio hay una franja amarilla de Macri, que es la bendita pampa húmeda argentina, que creo que lo dije últimamente, volvió a ser el lugar del mundo de mayor productividad en este momento. La pampa húmeda y la expansión de la soja con las nuevas tecnologías. Bueno, por eso se extiende a otros lugares. Se siembra en lugares donde antes no se podía sembrar. Pero además, ¿qué les dio Macri a ellos? Les bajó las retenciones muchísimo y les dio un precio del dólar altísimo. Digo, les dio la plata, les entregó la plata. ¿Cómo no lo iban a votar? Si se habían dispersado un poco en esas PASO que obraron un poco como primera vuelta y se habían ido a Espera, Gómez Centurión, quizá uno por el aborto, el otro yo, bueno, ahora se concentraron en el Macri. Y hay otro eje, justo estoy viendo de vuelta y lo comentamos poquito, que tiene que ver con la mirada regional que va a tener esta elección. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos con Adriano Diogo, un integrante fundador del PT, y nos decía que iba a ser fundamental para la correlación de fuerzas en América Latina lo que sucediera en Bolivia, donde ya está confirmado Evo, que ganó en primera vuelta, pero están con un nivel de conflicto fuerte? Está confirmado Alberto, ya primera vuelta sin nivel de conflicto social fuerte, pero con la situación económica muy complicada. Segunda vuelta en Uruguay, ¿sí? Y Bolsonaro ayer diciendo ya directamente, no pretendo felicitar a Alberto Fernández. Los argentinos eligieron mal. ¿Sí? O sea, ¿cómo se va a reconfigurar Latinoamérica con Chile, que todavía no sabemos cómo termina esto, con Ecuador,
que por ahí nos olvidamos porque pasó lo de Bolivia, pasó lo de Chile, nos metimos en elecciones acá, pero Ecuador está en una situación compleja, con Venezuela, con el México de López Obrador. O sea, va a tener mucho impacto lo que pasó acá y esto que está diciendo Bolsonaro. Un detalle, yo creo que cuando hagamos el conteo definitivo va a desaparecer ese 4 psicológico de Macri y vamos a ver un 3 adelante, ¿no? Vamos a ver un 30 y pico, como mínimo un 39. Con ese 3% nomás que queda es muy factible que se coma esas 37 décimas por la forma en que fue cargando. Y por lo que me dicen, Smart Matic en algún lugar hizo los retoques como para que en vez de ver un 50-39, veamos un 48-40 que suena distinto, ¿no? Son Marcos Peña, ¿querés esperar el definitivo? Ahora sí. Y bueno, que como dice Santiago Corcuera, es el único que tiene validez jurídica. Claro. No, y ayer encima hicieron lío con los votos en blanco. Todo eso funcionó mal. Es una de las cosas que... Ayer empezó a funcionar también esa dupla de trabajo que son Alberto y Cristina, porque había algo que se quería manifestar anoche y quien lo manifestó con más énfasis, yo creo que fruto de algún acuerdo anterior, para ver cómo se dividían los roles en ese escenario, fue Cristina, que dijo la responsabilidad de gobernar de aquí al 10 de diciembre es suya, señor Macri, cuide a los argentinos, porque había la intención de Alberto. Hay que cuidar la unidad. Claro. Que no vuelva a perderse la unidad. Hay una clara intención de Alberto de no comprometerse en estos días de gobierno que quedan con un Macri que él considera claramente un tipo peligroso y que lo desgastaría él antes de tiempo. 9:51, está Lucas Martínez desde la casa de Alberto Fernández. Lucas, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Ari? Buen día. Así es, estamos en la puerta de la casa de Alberto Fernández. Muchísima expectativa, muchísimos medios, porque está por salir en cualquier momento para dirigirse a la Casa Rosada, donde tendrá este desayuno con Mauricio Macri. El que salió recién, que generó un gran revuelo, fue Dylan, que salió a pasear todas las cámaras. El rope no lo llevan, ¿no? Parece que no, salió a pasear, volvió a entrar y genera un gran revuelo mediático. Así que mucha expectativa acá en la puerta de la casa. ¿Solo salió a pasear? No, lo sacaron. Ah. Lo sacó la empleada. Con una señora salió. Sí, sale con una señora, da una vueltita, vuelve y genera el revuelo de todas las cámaras que están acá presentes, apostadas en la puerta de casa de Alberto Fernández. Muy bien. Bueno, Lucas. Es muy gracioso eso del rope, porque en la campaña del 15, Durán Barba inventó el Balcarce. Perro de Macri. El famoso Balcarce. No lo vimos más después. Es que, era una ficción, era para Instagram. O sea, una cosa es tener un perro para Instagram y otra es tener un perro de verdad. En cambio, este es un perro de verdad. Claro. ¿Cómo se llamaban las mascotas virtuales? El Tamagotchi. Tamagotchi, claro. El Tamagotchi de Macri era Balcarce. En Instagram hay un filtro ahora que te agrega un perro en la foto y parece que efectivamente el perro está ahí. por ahí era eso. Bueno, Lucas, si lo lográs enganchar a la salida, avísanos. Claro que sí, estamos acá atentos en las puertas. Dale, gran laburo, un abrazo. Un abrazo grande. 9:53, nos podemos tomar un par de minutos. No nombramos todavía a todos los que laburaron ayer, que la verdad que fue un laburo. Voy a hacer una suerte de memoria visual de cada uno de los rincones del destape que estuvimos ayer. Obviamente los que estamos acá, Mariano Mogni ahí en la producción general de todo, Florencia Navarro y Nico Navarro también, Jonathan Eguer en la conducción primero del especial desde las 5 de la tarde, después en el búnker cambiamos con la mejor imagen. Pobre, ¿qué hizo Johnny que lo mandaron ahí? El mejor corte de la noche fue. Quedaron él y el mago sin dientes. Se portó mal en la conducción y lo mandaron allá. Humpty Dumpty. Humpty Dumpty. Sí. La redacción del destape que anduvo tremenda, ayer con Sebastián Abrevalla, con Mariano Parada López, con Lucas Bo, con Gino Biglianco, con Tutti Romain, con Matías Colombati, estoy haciendo con Tomás Islián, ¿quién más estaba ayer? Disculpen si me olvido de Carla alguno. Estaba Carla Pelliza. Que estuvo en la redacción, que estuvo en la cobertura, que estuvo la noche con nosotros. Boitis. Lo de la noche, estoy con lo del staff. Lo demás producción de todo eso, debido
querido Chester. El cadete y el unicornio Rechimón. El unicornio Rechimón. Que apareció ahí. Lucas Toscani, Martín Torres en la edición. Bueno, Juan Patricio Costa y Lichi Leiva y Sebastián Dunphy en la producción de todo lo que fue después el especial. Y lo había hecho yo. Humpty Dumpty. Ah, ese Humpty. Lo que hacen las chicas de las redes es maravilloso. Bueno, ahí hay que mencionar, vamos una por una: Marianela Ego, Meli Somoza, Agustina Grisolía, Agustina Santoro, tremendo laburo. Un Dream Team, que barro tenemos ahí en redes. Y todo el equipo de Dimar, sí, ahí Andy, toda esa banda que la verdad que hicieron. Recién estaba viendo, Roberto, reproducciones del programa de ayer: 380.000 ya van. TN midió 5,5, nosotros ya estamos en 3,7 desde YouTube y seguirá subiendo. Sí, claro, es lo que tienen esto. ¿A quién me olvidé, Flor? Saludos para Mavi y para Lopi, que sí nos dejan divinos y divinas a todes, así que gracias. A maquilladoras. Nos maquillaron, nos peinaron. Edgardo Moca, Jorge Alemán, Rinconet. El gran trabajo de edición, ¿no? En el destape también. Sí. Hace mucho laburo, viste, diseño gráfico. Luis Buzo, que estuvo también laburando ayer. Espero no olvidarme de ninguno. Somos un montón. Sí, la verdad que es un laburo tremendo. Así que bueno, eso. Que fue un gran laburo en equipo. Úrsula Vargas. Vargas. Estuvo ayer. Daddy. La pasada. Apareció. Lloró. Y desapareció. ¿Eso pasó? ¿Pasó de verdad? Pasó corriendo. Fue algo que creó la gente del departamento de efectos especiales del Destape. Que también son los creadores de la barba de Lantos. Digo, para los que piensan que. No es real. Son todos filtros de Instagram. Es espectacular. Maravilloso. Yo lo de Daddy les contaba antes, yo me asusté, estaba hablando y entró un tipo corriendo y no vi que era él. Y pensé que había explotado algo. Claro. O sea, claro. Se cayó una luz, explotó algo, prendiéndose fuego atrás, qué sé yo. Bueno, un beso grande a David. Espero no haberme olvidado de ninguno. Seguro que te olvidaste, sí. Sí, porque somos 80 y pico. Sí. Así que no nombraste 80 y pico. Ya me están retando. Y la verdad es que, a ver, Lucas Martínez. Lucas Martínez. La redacción. Ah, pará, perdón. Tomás Rebordi, Cristian. Ay, se me fue el nombre. Los amigos que hacen. Ximinelli, sí. Que hacen Caricias Significativas. Ayer el portal tuvo 2,5 millones de visitas. Eso es un poco más que Perfil y el doble que Página 12 ayer. Y la verdad es que somos un medio nuevo, muy chiquito, ¿no? Cualquiera que ve la redacción la puede ver, eso es todo lo que hemos podido hacer. Así que el trabajo de la gente de la redacción es excepcional. Excepcional. Todo, yo quiero que el público entienda que como hemos trabajado con semejante escasez de recursos, toda la gente trabaja mucho, todos trabajan mucho. Es maravilloso lo que han logrado. Hay mucha. No hay nadie que lo haga sin entusiasmo, ¿no? Claro. Bueno, sí, eso totalmente. Qué lindo que lo pongas de manifiesto. Sí, sí, es muy importante eso. Yo no. Todo eso suma y bueno, cuando tenés una causa adelante, ¿no? Cuando hay un. Es eso, sí. Claro, seguramente. Sí. No, hay un proyecto colectivo, grupo. Pero todos ya hemos pasado por muchos lugares de laburo y acá tenemos un ambiente. El laburo que. Nada, lo disfrutamos mucho. Y te da ganas de eso. Así que bueno. ¿Nos podemos quedar? ¿Eh? ¿Nos podemos quedar? No, yo. Continuado. No, y ahora abre el mercado de cambio. Volvemos a la realidad. No vamos. Yo le estoy dando. Yo digo, a ver, ahora el que tenga problemas de laburo, qué sé yo, vaya a la calle Florida. Dólar, obispo Berman. La palabra cambio vuelve a tomar su viejo significado. Se disfrace de Rabino Berman. Ah, claro, arbolito y venda dólar paralelo. Que bueno, ahí es donde va a ir toda la presión ahora, ¿no? Sí. El contado con liquidación para los empresarios y el dólar paralelo. Estas son situaciones que está bien, que sirven para cuidar los dólares, pero tienen que ir. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con el control de cambios, todo eso de que la gente dice que tiene derecho a comprar dólares. Mira, hay otros derechos antes que comprar dólares. El tema es que tiene que ir encuadrado dentro de toda una política que hoy no está en esas circunstancias. Bueno, ¿no? La devaluación.
si no es compensada, se traslada directamente como castigo a los ingresos populares. Bueno, este, a ver, debería la devaluación compensada, debería el gobierno de Macri subir retenciones rápidamente. Exactamente. A eso me refiero. A eso me refiero cuando digo una devaluación compensada. Claro, subir retenciones, la compensación son las retenciones. Desatar las tarifas y la nafta del valor del dólar. Y aplicar algún tipo de medida que sirva para compensar la inercia que ya existe. Recordemos que, por ejemplo, en enero de 2014, cuando fue la devaluación de 6 a 9, inmediatamente se aumentó la UH, se implementó el progresar, digo, se hicieron una serie de medidas para que el impacto que tienen todas las devaluaciones en la economía doméstica sea compensado por otro lado. Si no se hace eso, y si no se desata sobre todo el precio de los alimentos y de la energía, del valor del dólar, estamos en una rueda sin fin, donde sube una cosa, sube la otra, sube una cosa, sube la otra, sube una cosa, sube la otra. Ahora, no nos olvidemos que el sector financiero, los bancos extranjeros fundamentalmente, y también la sociedad rural, están en pie de guerra. Uh-huh. Sí. Y van a resistir todas estas medidas imprescindibles que va a tener que tomar el próximo gobierno. Y ahí está lo que vos decías antes, están en pie de guerra y tienen un tipo que sacó el 40% de los votos. Exacto. Y que va a pelear por ser el jefe de la oposición del próximo gobierno. Nos vamos, te dejamos el dólar a 65. Lo que pasa es que esos sectores buscan un tipo de liderazgo que viabilice sus intereses con más inteligencia de lo que Macri lo hizo. Ah, bueno. Pero eso va a ser interesante entonces a quien apoyen. Porque si no lo apoyan a Macri, se va a quedar sin una pata fuerte para pelear por la jefatura de la oposición. Sí, eso está por verse, digamos, qué va a ocurrir. Mi opinión personal al día de hoy, con los elementos disponibles, es que Macri no va a ser el jefe de la oposición. Que tiene un año para seguir en el centro de la escena, pero que a partir del año 21 no existe más. Ese es mi pronóstico personal. Bueno, le venís embocando los pronósticos, Horacio. Ponete la consultora. Berbisky Consulting. Sí. Números de quiniela no tirás, ¿no? Lo estoy pensando. Bueno, 10 de la mañana, 2 minutos. Le dejamos el dólar a 65, Navarro, por favor, devuélvalo en un número razonable. Si puede ser. Nicolás Esquivel es nuestro operador. Nuestras redes, sí, hoy a cargo de Meli Somoza y Marianela Ego, la producción. Como siempre, Fernando El Chapu Laposky y Ezequiel Leone, todo coordinado, dirigido y coachado por @ Tano Productor. Quédense, ya arranca Navarro 2019. Mañana a las 7 de la mañana habrá consecuencias.